Bienvenidos aquí a mi canal principal de Haitukuya y donde les comparto el arte de tejer en la técnica de dos agujas. En esta ocasión les quiero presentar este precioso proyecto que es una cuellera, como pueden ver aquí, y su gorrita. Es un modelo para caballero, pero eh, como bien saben, lo pueden usar ya sea una dama o un caballero. El modelo es Unisec. Lo voy a presentar aquí en pantalla como es el modelo. Oh, del que yo me inspiré o del que traté de realizarlo. La cuellera es un poquito ancha por el mismo modelo que se muestra. Bueno, eh, yo soy un poco más pequeña, así que a mí me va a dar un poquito grande. Entonces, el modelo nos quedaría más o menos algo así. Vamos a ir, perdón. Nos vamos a colocar ahí, ¿no? Entonces, así. Entonces, esta cuellera nos puede servir así de usar o también lo podemos usar como eh, capucha. Entonces, ¿cómo lo podemos usar como capucha? Bueno, el cabello tendría que volverlo a introducir ahí y sería algo así. Algo así, vea. Algo así. Pero en realidad el modelo solamente, bueno, los caballeros suelen usar de esta manera. Vamos a colocarnos ahí, vamos a sacar toda la cabellera. Las greñas. Listo. Ahí. Listo. Y la gorra, como eh, van a ir viendo, tiene este acabado semi cuadrado que no es en terminación en punta. Es para tener la caída. Entonces lo que vamos a hacer es colocarnos también ahí. Como pueden ver, tiene parecido oreja de gato, pero en realidad lo que tenemos que hacer es jalar aquí así para abajo para darle la caída que estamos buscando. Bueno, la verdad, yo veo que es un modelo unisex, no es necesariamente un modelo para caballero. Queda muy muy bonito todo esto, ¿no? Entonces, la cuestión es que nos pueda abrigar así. Entonces, sin más, nos vamos al paso a paso de cómo realizar este precioso proyecto. Para el proyecto vamos a necesitar dos grosores de aguja, el número 4 milímetros y el 3.5 milímetros. Mi tensión es un poquito suelta, por ese motivo es que estoy utilizando estas dos grosores de aguja. Si ustedes tejen ajustado, por favor, súbenle medio número más. O sea, lo hacen aquí con 4 y aquí arriba lo hacen con 4.5. Eh, estoy utilizando una hebra del grosor de casi 3 milímetros. Ahorita vamos a tomar la medida. A ver, vamos a irnos aquí. Y vean, es un poquito casi 3 milímetros. Y ahí ya. Eh, bueno, no soy de mostrar marcas ni nada por el estilo, porque eh, pues no estoy haciendo publicidad ni nada, pero en esta ocasión voy a mostrarles recuerden que no estoy publicitando ni promocionando la marca estoy utilizando un color eh, 9802 de la marca uh, Lancaster y de la línea perlita uh, domino estoy utilizando esta sé que está indicado para palitos número 5 pero como quiero que la gorra tenga un buen eh, un buen um, Acabado o un buen agarre de, en, el, en el sentido de que eh, quede bien estructurado, estoy utilizando una aguja un poco más delgada. Entonces, aquí vamos a montar, tengo un total de 113 puntos en la aguja de 3.5 milímetros, eh, pero en realidad vamos a necesitar solo 112 puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que eh, voy a unir ya muchísimas veces. Les he dicho cómo unir. Pasamos el punto, el primer punto, al la aguja donde está el último punto y el último punto pasamos por encima y regresamos. Así. Ajustamos bien y como bien saben yo tengo la costumbre de hacerle un nudo. Listo. Y aquí le coloco el marcador para saber que aquí estoy iniciando mis hileras. Y empiezo a tejer con eh, elástico doble, que serán dos derechos y dos revés por 15 hileras. De esta manera. Así, vamos a tejer dos derechos, dos revés. Por 15 hileras o 15 vueltas en este caso, porque estamos tejiendo de forma circular. Listo, ya tengo aquí tejido. Las 15 hileras vamos a contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 hileras. De elástico 1, bueno, doble, ¿no? Que es 2 por 2. Y aquí es donde que le vamos a tomar la medida. Tiene que tener 5 centímetros o al, mm, algo por ahí. Entonces voy a medir y vean, tengo, bueno, casi 5 centímetros. Entonces para mí es suficiente y aquí es donde que la vamos a cambiar de agujas al 4 milímetros o al 4.5 milímetros. Entonces aquí está mi vuelta de inicio y voy a tejer de la siguiente manera. 10 puntos en el orden que se presenta.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos. Sí o sí nos va a caer en los puntos revés. Vean, de esta manera. Y otra vez repito la secuencia: 10 puntos en el orden que se presenta, o sea, 2 por 2, que está ahí, y 18 revés. Así vamos a hacer un grupo total de 4. 4 grupos de 10 puntos en elástico doble y cuatro grupos de 18 puntos revés. Aquí ya estoy llegando al final. Y como les había mencionado, terminamos con 18 puntos en puntos revés. Y de aquí voy a tejer 3 hileras tal como está la puntada. Ya tengo una hilera tejida, solamente me, falté, me faltarían dos vueltas. Entonces voy a tejer aquí los puntos como se presentan, o sea, tal cual como están, por tres vueltas en total. Entonces ahí, vean así, vamos a tejer tres vueltas. Listo, ya tengo las tres filas, pueden verlo acá, uno, dos, tres. Y ya vamos a cambiar la posición de la puntada. O sea, aquí para eh, seguir, ¿no? Aquí los 10 puntos vamos a tejer normal. Como se presenta, pero le vamos a agregar dos puntos más. O sea, dos puntos revés. Hasta ahí. Entonces tendría aquí 12 porque voy a tomar dos de acá para tener 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12.

10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Pueden verlo ahí. No sé si se visualiza. Y así vamos a repetir. 14 puntos derecho y 14 puntos en punto elástico doble. Vamos a terminar esta vuelta con dos puntos revés. Como pueden ver aquí, dos revés. Finalizo con dos revés, así completo los 14 puntos que correspondían a este lado. Y voy a hacer la misma secuencia. Voy a tejer un total de tres filas o tres hileras. Esta sería la segunda para volver a retomar lo que, es, era, lo que era el principio. Listo. Sí. Ya tengo aquí tres vueltas. Lo podemos contabilizar por la parte de atrás. Y aquí vuelvo a repetir. La hilera 1, que eran 5 puntos. O 10 puntos, ¿no? 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Que eran 5 filas de elástico doble. Y aquí vuelvo a hacer los 18. 18 puntos en punto revés, vean ahí, empieza otra vez a hacer los 18 puntos del punto revés y también tejo por tres filas, vean ahí, esto si sí, continuamos tejiendo normal. Y así voy a tejer hasta tener las tres filas para intercambiar la puntada. Listo. Como pueden ver, ya tengo tejido acá tres filas del punto revés en la secuencia que tenía que tejer. Y ahora vamos a hacer el cambio de puntada, como ven acá. Vamos a hacer el cambio a esto, pero antes de hacer esto, vamos a hacer una fila en puntos derecho. Vamos ahí. Una fila o una vuelta entera. Vamos a tejer todos los puntos, absolutamente todos los puntos en punto derecho. En puntos derecho. Una vuelta completa. Esta sería... La hilera número 10. Oh, o sea, la hilera número 10 estoy tejiendo en puntos derecho. Listo. Listo. Finalizamos la vuelta número 10 y vamos a empezar a hacer el cambio de la puntada para formar este punto canasta, como le conozca. Entonces, aquí donde que estaban los puntos revés Vamos a poner las tres filas para formarle la puntada. Entonces, para esto vamos a pasar a tejer puntos revés. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 puntos revés de inicial. Y luego dos derechos dos revés, dos derechos, dos revés y dos derechos. En total tenemos tres filas de derecho. 1 2 3. Y culmino con dos. Empiezo acá a tejer 18 puntos en revés. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos en punto revés. Luego prosigo a tejer dos puntos derecho, dos puntos revés, dos puntos derecho, dos puntos revés y dos puntos derecho. Siempre tenemos que tener tres filas de puntos derecho. Entonces, dado que ya tenemos las tres filas en puntos derecho, tejemos 18 puntos revés y repetimos la secuencia. Es como cuando empezamos a hacer la primera hilera, así 18 puntos en punto revés y luego dos derechos, Dos revés, dos derechos, dos revés y dos derechos. Teniendo un total de 2, 4, 6, 8. 10 puntos en, en la secuencia, ¿no? Luego vendrían 18 puntos a punto revés. Así voy a tejer esta hilera número 11. y voy a terminar con los 10 puntos de la secuencia que eran dos derechos dos revés dos derecho, dos revés dos derechos y me va a sobrar cuatro puntos que son para completar los 18 puntos de los 14 que habíamos iniciado entonces aquí dejo los cuatro puntos revés y voy a tejer dos hileras más como pueden ver vean aquí estoy haciendo esta secuencia Aquí estamos, por ejemplo, ¿no? Aquí y la secuencia es esto para formar esta parte de acá, si sí o sí tenemos que tejer cuatro puntos más en punto revés. Y así vamos a hacer la secuencia. Voy a tejer dos vueltas en el orden que se presenta, o sea, voy a tejer la número 12 y 13, la hilera número 12 y 13 como se presenta los puntos y nos vemos en la hilera número 14. Bueno, acabo de terminar la hilera número 13. Como pueden ver, ella empezó ya a formarse. Y vamos a repetir la misma secuencia que habíamos hecho aquí, que era tejer puntos derecho. Vamos a tejer 14 puntos derecho. Aquí voy a tejer 12 porque dos puntos tengo de aquí: son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos tiene que quedar dos puntos revés para tejer 14 puntos también: de dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés. Aquí es la misma secuencia que habíamos tejido. En la hilera número 4, solo que cambia de posición, pero ya están armadas la, la puntada. Vean ahí, y aquí tejo 14 derechos. Ahí vean de esta manera. Listo, como pueden ver, acabo de dar la vuelta número 14. Y aquí estoy a dos puntos de finalizar estos dos puntos voy a tejer en puntos derecho. Así completo los 14 puntos. Porque aquí después de los dos derechos que están aquí tenemos que tener dos revés para tener la fila de los dos derechos. Voy a tejer dos vueltas, la 15 y la 16 y nos vemos en la hilera número 17. La 15 y la 16 tejemos los puntos en el orden que se encuentra. Listo, acabo de completar la hilera número 16. La 17 vamos a tejer como si estuviéramos tejiendo la hilera número 11. La 17, 18 y 19 repetimos la hilera número 11, 12 y 13. O sea, vamos a repetir esta secuencia de aquí abajo para formar. Aquí ya es fácil la secuencia y voy a tejer hasta completar la hilera 19. Bueno, la hilera número 20 se teje una vuelta en derecho y luego se regresa a la hilera número 1 y así se va a ir tejiendo hasta la hilera número 49. Eh, recuerden que la puntada consiste de 20 hileras. Nos estaríamos quedando así y estaríamos tejiendo la vuelta del derecho para iniciar nuevamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, como les he mencionado, tengo tejido acá exactamente 49 hileras desde que hemos iniciado la puntada. Tengo, vean, 1, 2, 3, 4, 5 filas o 5 rayitas que van en escala. Entonces, en la hilera número 50 lo que vamos a proseguir es hacer las disminuciones de la siguiente manera. Antes de empezar la hilera número 50, le vamos a tomar la medida para que ustedes también verifiquen cuántos centímetros tenemos. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la medida y tengo 19 centímetros, como pueden ver ahí, ¿no? Son 19 centímetros, vamos a enfocar bien. Son, ahí pueden verlo, 19 centímetros. Entonces, vamos a proseguir a tejer de la siguiente manera. La hilera número 50. Vamos a tejer 10 puntos derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a hacer dos disminuciones. Voy a recoger dos puntos juntos y voy a tejerlo. Luego voy a hacer lo mismo, dos veces de esta manera. Y prosigo a tejer 10 puntos también: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hago nuevamente dos disminuciones. De esta manera. Así voy a dar toda la vuelta. Y vamos a culminar con dos disminuciones. La vuelta número 50. De los 112 que hemos iniciado desde la parte inferior, con las disminuciones vamos a llegar a tener 96 puntos. Y proseguimos a tejer de la siguiente manera. Voy a tejer 12 puntos revés. Que Vamos, esta es la hilera número 51: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y prosigo a tejer 10 puntos en el elástico doble, que serían dos derechos, dos revés, dos derechos y dos revés, y termino con dos derechos. Y prosigo a tejer otra vez. A tejer 14 puntos a revés. Recuerden que al inicio hemos tejido 12 puntos, pero aquí vamos a tejer 14 porque al finalizar vamos a tener dos puntos más. Tejemos los 14 puntos revés. Y luego vamos a proseguir a tejer dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés y culminamos con dos derechos. Luego volvemos a repetir con los 14 puntos y así vamos a finalizar esta hilera. Repetimos siempre la secuencia, 14 puntos revés y 10 puntos del uh, elástico doble como pueden ver, para tener esta posición. aquí al finalizar ya no finalizaríamos con cuatro revés, sino solamente con dos. De esta manera. Ahora vamos a tejer las tres vueltas, o sea, las número 52 y 53, en el orden que se presenta y nos vemos en la línea número 54. Recuerden que en esta parte ya no son 18 revés, sino son 14 y aquí si se sigue manteniendo los 10 puntos, vamos a tejer de la siguiente manera. Voy a tejer 10 puntos derechos, esta es la hilera número 54. Vamos ahí, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí voy a hacer una disminución. Prosigo a tejer. A ver, aquí vamos a. Perdón, perdón, acá. La disminución va a ser en punto revés. De esta manera. Y tejemos. 10 puntos también. 8, 9, 10 y disminución en punto revés, así y tejemos 10 puntos derecho: 6, 7, 8, 9, 10 y disminución en punto revés. Donde que estoy agarrando dos puntos juntos y estoy tejiendo en revés, así voy a dar. Esta vuelta número 54. Y vamos a culminar con una disminución en punto revés. Hasta aquí debemos de tener 88 puntos en total. Vamos a proseguir a tejer la hilera número 55 y 56 en el orden que se presenta. O sea, tal cual como está. Y nos vemos en la hilera número 57. Listo. Acabo de terminar liliana número 56 y liliana 57 vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos revés. En realidad son 12. Tenemos uno de este lado. Voy a tejer los dos derechos y estos dos revés voy a hacer una disminución. Ahí en los puntos revés. De esta manera. Así. Y prosigo a tejer normal. Igual prosigo a tejer 12 puntos revés. Dos derechos y la disminución. Dos derechos y la disminución. Tejo dos derechos y la disminución. Dos derechos y aquí prosigo a tejer los 12 puntos revés. Así voy a dar esta vuelta número 57. Y luego vamos a tejer hasta la hilera número 59 en el orden que se presenta. Yo ya tengo aquí tejido hasta la hilera número 59 y en la hilera número 60 vamos a hacer la última disminución. Hasta aquí tenemos 80 puntos. Vamos a proseguir a tejer los puntos en derecho. De esta manera. y donde que están los dos puntos derecho, lo vamos a hacer una disminución también en derecho. Ahí. Un punto y disminución. De esta manera. Y proseguimos a tejer nuevamente hasta la otra al otro grupo de los puntos del elástico doble para hacer las disminuciones. Ahí y hacemos disminución. Dejemos un, un punto al derecho, disminución. Punto al derecho, disminución. Así vamos a dar esta, esta vuelta número 60. Listo. Hasta aquí tengo 68 puntos. Vamos a tejer dos vueltas en punto revés los 68 puntos. O sea, la hilera número 61 y 62 vamos a tejer en puntos revés de esta manera. Así, Listo. Vamos a tejer la hilera número 60 o la vuelta número 60 de la siguiente manera. Vamos a hacer una disminución. Esta hilera nos toca tejer en puntos derechos. Disminución. Un punto. Disminución en puntos derechos. Un punto. Disminución. Las disminuciones nos acomodamos, ¿sí? ¿eh? Punto derecho. Disminución. Todos los puntos estoy tejiendo en derecho, inclusive las disminuciones. Y vamos a culminar, eh, pues aquí no un derecho y una disminución. Listo. Y aquí vamos a tener alrededor eh, de pues de 50 a 52 53 puntos más o menos y lo que vamos a hacer ahora es tejer tres hileras en punto revés tres vueltas las 61 62 y 63 vamos a tejer en puntos revés Listo. Tengo la hilera 51 y 52. La 53 vamos a repetir el mismo proceso que era. Vamos a tejer un punto, disminución. Un punto y disminución. Tejemos un punto y disminución. Esta es la última hilera que le vamos a tejer. Punto, disminución. Así vamos a tejer toda la vuelta en punto revés. Haciendo un punto normal y una disminución de esta manera, acabo de hacer una disminución y tengo dos puntos. Y como inicie aquí con un punto normal, voy a hacer una disminución más de esta manera. Listo, aquí tendríamos ya. Y todos los puntos voy a contabilizar con cuántos puntos he terminado. Yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 35 puntos. Pero necesito que sean números pares, así que voy a tener que desatar un punto de la disminución. Y así voy a tener 36 puntos. Esto voy a tejerlo normal. De esta manera. Retiro ya el marcador. Y lo que voy a hacer es voltear mi tejido. Y vamos a aplicar aquí la costura de flojas. Que ya bien les he enseñado. En Instagram y en TikTok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí. Es doblar nuestros, nuestra hebra de esta manera. Y con un ganchillo, ya sea de 3 milímetros, yo voy a utilizar el 2.5 milímetros, vamos a proseguir a hacer la costura de flojas. De la siguiente manera, voy a coger un punto de aquí y un punto de acá y lo voy a pasar de esta manera. Un punto de aquí y un punto de allá y lo voy a pasar por los tres. De esta manera. Aquí en esta gorra así lo hacemos ajustado para que cierre. De esta manera. Ahí nos va a quedar de esta manera la costura. Y aquí finalizamos los dos últimos puntos de esta manera. Así ajustamos bien, hacemos una cadeneta adicional y cortamos el hilo. Dejando un poquito para proseguir a esconderlo. Entonces aquí ya tendríamos terminado nuestra gorra. Como pueden ver, queda de esta manera. Bueno, vamos a iniciar con la cuellera. Vamos a montar de la misma manera que hemos hecho en la gorra, pero con la diferencia de que no vamos a montar 112 puntos, sino 126 puntos que nosotros requerimos para la cuellera. Si ustedes quieren hacerlo más pegadito a la cuellera, háganlo de la misma cantidad de la gorra y vamos a unir de la misma forma en forma circular. Eh, si gustan pueden tejer con los palitos número 3.5 o con el 4. Yo en mi caso voy a tejer con el 4 milímetros toda la cuellera. Y vamos a iniciar de la misma manera haciendo la unión circular pasando el primer punto a la aguja donde hemos montado y el último punto por encima. Así para adquirir, como les mencioné eh, en la gorra para tener el mejor acabado y no se note. Aquí ponemos el marcador y vamos a proseguir a tejer 10 puntos o 10, eh, 10 hileras del elástico doble y luego vamos a iniciar con la puntada. Es la única diferencia. En la gorra habíamos hecho 15 hileras, pero en la cuellera vamos a hacer 10 hileras de la pretina. Para iniciar con la puntada. Aquí lo voy a hacer súper resumido porque ya hemos trabajado en la gorra y va a ser mucho más fácil poder eh, elaborar. Aquí estoy tejiendo el elástico doble del 2x2. Listo. Aquí ya tengo avanzado la cullera, como pueden ver. Eh, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 80. Hileras, en realidad tengo 79 hileras desde que he iniciado de aquí, porque eh, para hacer este borde de acá solamente vamos a hacerlo de forma directa sin hacer la vuelta adicional de los puntos derecho que hacíamos para cambiar la puntada. Si ustedes quieren saber cuántos centímetros tengo, hasta aquí tengo alrededor de 25 centímetros, como pueden ver acá. Aquí tengo 25 centímetros. Vamos a tomar la medida nuevamente. Como pueden ver aquí, tengo 25 centímetros y un poquito más. Bueno, perdón si la luz refleja de esta manera. Y eh, aquí simplemente lo que vamos a hacer es solamente tejer en punto elástico 10 hileras. El elástico doble 10 hileras para finalizar nuestra cuellera. La cuellera ya es mucho más sencilla. Y vamos a empezar a tejer. Finalizamos nuestra cuellera tejiendo pues en revés derecho y revés, así en 2x2, dos dos, tratando de que no se encaje los puntos. correspondientes. Empecé yo con dos puntos revés para que aquí pues se mantenga la cantidad de puntos o estas filas de aquí se mantengan y tengan el mismo acabado que aquí al inicio. Y así vamos a tejer 10 vueltas en elástico doble. Y así estaríamos finalizando nuestra cuellera. Como bien saben, la cuellera te estoy tejiendo con agujas 4 milímetros, a diferencia que la gorra, pues habíamos iniciado con 3.5 milímetros. Aquí, si no cambiamos absolutamente las agujas, lo tejemos con una sola aguja hasta el final. En cambio la gorra iniciamos con 3.5 y luego cambiamos al 4, ¿no? Listo, ya tejí las 10 hileras en el elástico doble, los 126 puntos que hemos colocado para la cuellera. Entonces lo que vamos a hacer aquí es cerrar los puntos. De la siguiente manera. Voy a retirar mi marcador y para hacerlo más rápido voy a utilizar un ganchillo de 2.5 milímetros. Ahí. Y vamos a hacer como si estuviéramos tejiendo en la posición de los puntos que corresponden. Si nos toca al revés, vamos a tejer en revés. Y lo pasamos así. Si está en derecho, tejemos en derecho y lo pasamos. Lo hacemos a la misma tensión del tejido. A diferencia de la gorra que habíamos hecho bien ajustadito, aquí tenemos que hacerlo a la misma tensión que nuestro tejido, ni muy ajustado ni muy suelto. Entonces, así vamos a cerrar todos los puntos Recuerden que siempre será a la dirección que están los puntos. Si los puntos están a derecho, tejemos en derecho. Si el punto está hacia el lado revés, lo tejemos en punto revés. Esto para que nuestro acabado quede completamente invisible. Listo. Hemos terminado. Lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Y con la ayuda de una aguja lanera vamos a unir. Para esto vamos a jalar de esta manera. Colocamos nuestra hebra en una aguja lanera. Y nos vamos a dirigir a la puntada que hemos iniciado aquí. Entonces introducimos nuestra aguja de esta manera. Y completamos. Así. Así queda completamente invisible la unión. Y lo que voy a hacer es ir a este lado y esconder el hilo aquí. Por la parte del revés del tejido. Vean de esta manera. Si es posible, si gustan, el casito lo hacen un nudito de seguridad. Y cortamos a ras. Y esto ya no se va a salir. Lo mismo hacemos en el otro extremo que está. Lo escondemos. Vean aquí ya tengo escondido. Y el restante pues lo cortamos. Así lo mismo hacemos en la gorra. Y listo, ya tendríamos culminado nuestra cuellera. Ahí tendríamos nuestro conjunto ya culminado. Ahorita les subo cómo quedó el resultado puesto en una persona. Recuerden, les vuelvo a recalcar que aquí tenemos que hacerlo bien ajustado porque si no nos va a salir muy ancho esto y la gorra no va a tener forma o la caída que estamos buscando. Si ustedes quieren que esta gorra quede más cerrada, lo pueden hacer, ir disminuyendo cada vez más y lo cierran como tradicionalmente lo hacemos. Bueno, aquí les muestro el resultado de cómo queda puesto cuando una persona lo usa. Espero que les haya gustado este proyecto.